decimos los ingredientes de nuestro pollo asado con cuscús, vamos al lío. Fijaos, tenemos aquí 4 contras de pollico campero, con su jamoncito incluido también, ¿eh? El cuarto trasero ahí entero. Y lo que haremos será asarlo, de manera que quede jugoso y con su piel crujiente. Las verduricas que hemos elegido, ajo a tutiplén, como no podría ser de otra manera, 2 zanahorias, 2 cebolletas, unos 200 gramos de garbanzos cocidos con su líquido y una buena rodaja de calabaza. Y además tenemos por aquí comino, romero, jengibre, zumo y ralladura de limón, vino blanco y coñac, un buen chupito de coñac que parece sacado de una película de John Wayne. 200 gramos de cuscús y 250 gramos de caldo de ave. Y lo primero de todo, empezamos con el pollo. ¿Os parece? Mirad qué maravilla. Pollico del bueno, claro que sí. Es un plato económico, pero si podemos meterle 1 euro o 2 más al kilo, pues accedemos a un pollo como mínimo de alimentación certificada y si puede ser campero, mejor que mejor. Se nota una barbaridad. Hay cosas que se notan en la calidad de vida del animal, pero es que esta, además de eso, se nota en el sabor una barbaridad. Un pollo blanco, como no le metas bien de mandanga, pues no sabe a nada. Pero este pollo te lo podrías comer tal cual y estaría delicioso. Así que vamos al lío. Vamos a coger por aquí el pollico y le vamos a quitar la tapa, tal que así. Y esto, bueno, pues es que es nada, es ridículo. Pero mira, solo por filosofía, vamos a guardárnoslo, que si tenemos que hacer un caldico, aunque sea un hueso, simplemente con un hueso no lo guardamos, que algo de sabor dejará. Le quitamos la tapa, es simplemente una cuestión estética, ¿eh? Es una tontadica. No os penséis que cambia el sabor del guisote por hacer esto o no hacerlo, pero queda mucho más cookie cuando esto se encoge y deja un poco a la vista el huesecito tal cual, ¿vale? Muy bien, ahí lo tenemos. Lo vamos a salpimentar y aderezar para que vaya absorbiendo, ¿vale? Y la piel no le quito nada, ni los sobrantes ni nada, porque la piel de este pollo es maravillosa. Es que es un auténtico manjar, tiene saborcito y si logras que quede crujiente, pues vas a flipar lo buena que está. Ponemos sal, pimienta negra, como si no hubiese mañana, efectivamente, no podía ser de otra manera en un asado de pollo. Le ponemos también, atención, un poquito de jengibre molido. Vamos a darle ahí toque moruno, aunque esta receta la podéis tunear. Al final parece que cuscús estás llevándotelo a una receta moruna, pero es una sémola de trigo. Al final lo que te queda ahí es una especie de ensalada de pasta y ensalada de pasta creo que es más internacional que nada. Nosotros hoy hemos optado por darle sabor moruno, pero podéis ponerle, lo dicho, las especias que os apetezca. Hierbas provenzales, romero, lo que os dé la gana. Le vamos a poner también, y este toquecito es importante, muy importante diría yo, ralladura de limón, a tutiplén, perfecto, ahí lo tenemos, y el romerito lo picaremos y se lo mezclaremos con todo, ¿vale? Entonces ahora, aceite de oliva virgen extra, damos la vuelta y repetimos exactamente la misma jugada. Queremos que quede bien aderezado y si solo lo hacemos por un lado, pues va a estar mucho peor, así que vamos a darle caña. Jengibre, comino, sal y pimienta negra, de nuevo, como si no hubiese un mañana. Ahí está, que muchas veces en Navidades nos complicamos demasiado la vida, tenemos que relajarnos un poquito. Vamos a masajear, frotamos así, que esto es bastante relajante, se puede considerar incluso algo un poco sexy. Digamos, 9 semanas y media, ¿no lo habéis visto? Sí, también hacen pollo al cuscús, efectivamente. Venga, frotamos bien por acá y lo tenemos listo. Y ahora nos vamos a poner con la operación verduricas. Podéis elegir las que queráis. Yo ya sabéis, soy muy de vegetales, pero mucho, mucho, mucho. Y cuando hago un asado de ternasco, de pollo, de ternera, de cerdo, lo que sea, al final me acaban gustando casi tanto o más que la carne los vegetales con los que le he acompañado. Entonces, elegidlos bien, id a la nevera, porque al final vais a ver, ¿eh?, que es que la gente dice, uy, qué bueno está el pollo, pero va a decir, uy, y esta calabaza churruscadita y con sabor a pollo, y estas zanahorias y esta cebolleta, casi mola más, lo que os digo, las verduricas que los vegetales. Así que, manos a la obra. Hemos elegido estas, pero podéis ir, eso, al frigo y decir, pues oye, mira, tengo por aquí un brócoli, tengo una col, lo que sea, pues se lo meto también, se lo pongo, pimiento rojo, pimiento verde, por supuesto que para el cuscús le va de maravilla, lo que sea que tengáis por el frigo, bienvenido será. Vamos a cortar en 3 bastoncitos la zanahoria y la vamos poniendo por aquí, en nuestra bandeja donde vamos a asar, ¿vale? El romerito, importante, ¿eh? El saborcico del romero
le va a dejar un toque maravilloso a esto. Entonces cogemos solo las hojas, picamos y para aquí que se van. Muy bien. Si es fresco, mucho mejor. Se nota muchísimo la diferencia. Cebolleta y ajo también. Vamos a darle al ajo. Y mi kimono. ¡Kia! Separamos los dientecitos. Ahora mismo habrá muchos millennials. Bueno, todos los que no tengan 40 años o más habrán dicho, pero ¿qué está diciendo este hombre? Bueno, era un anuncio mítico de los años 80. Nada más. Ponemos los dientecitos de ajo por aquí. Les damos unos golpecicos para abrirlos y que compartan su maravilloso sabor con todo el risote. Ahí está, perfecto, lo tenemos. Cebolleta, dos cebolletas. Vamos a guardarnos el tallo, como es tradición en la pera, para ponérselo de toquecito final a la receta. Uno por aquí y otro por acá, en fresco, porque está mucho más suave que esto que tengo aquí, que es el bulbo de la cebolleta. Y la cebolleta, lo que voy a hacer es cortar ligeramente el nacimiento, pero muy poquito, la parte que ha tocado la tierra, está por aquí y está por acá. ¿Por qué hago esto? Porque así permanecerán los gajos unidos. Y los gajos unidos jamás serán vencidos. Eso es así. Cogemos, cortamos la cebolleta por la mitad y luego en gajos de cebolleta que repartimos por nuestro asado. Esto por acá. Si se abren no pasa nada y si quedan unidos, mucho más chulo quedará. Y este por acá. Y la cebolla asada también es un auténtico manjar. Está muy bueno todo, pero es que encima va a chupar el saborcito del pollo, que ya sabéis que suelta mucho, mucho jugo. Bueno, los pollos asados para mí es una de las comidas más maravillosas que hay en el mundo. Ya hemos hecho unas cuantas veces y con diferentes técnicas pollos asados, porque al final todo tiene su aquel. Hacer un pollo con la piel crujiente y que te quede muy jugoso, pues se hace con práctica y también compartiendo conocimientos. Entonces, bueno, hemos hecho unas cuantas recetas en la pera limonera, pero os garantizo que si descubro algún nuevo truco, o como se dice ahora, algún nuevo tip, palabra que me pone ultra nervioso con la bonita que es la palabra truco, y así lo combinas con truco del almendruco, pues entonces es que es, vamos, insuperable. ¿Por qué tenemos que decir tip si no rima con nada? Bueno, pues eso. Si descubro algún nuevo truco para que el pollo quede más crujiente y más jugoso, no os preocupéis, que volvemos a hacer pollo asado y lo compartimos con todos vosotros. Me queda la calabaza. Vamos a ello. La calabaza y los líquidos, ¿vale? Vamos a pelar la calabaza tal que así. Vamos a retirar simplemente la parte de la piel exterior. Cuidadín cuando hagáis esto, ¿vale? Que hay que hacer fuerza. Y si se escapa el cuchillo, el corte puede ser morrocotudo. Otra expresión viejuna como ninguna. Hostia, morrocotudo, de verdad. Es algo que... morrocotudo es algo muy de mi madre, lo reconozco. No sé si vosotros también os acordabais de la expresión morrocotudo, pero yo la sigo diciendo hoy en día. Cogemos la calabaza y la cortamos también así, por la mitad y luego en gajitos. Vamos sacando gajitos tal que así, ¿vale? Que huele de maravilla esta calabaza. Vamos cogiendo, tacata, y ponemos por acá. Ya tenemos casi todas las verduricas y nos faltarán los aromas y las especias. Ya veréis qué bueno. Esto por aquí. Y lo tenemos. Seguimos avanzando. Una vez que tenemos esto, también le toca su parte de especias a las verduricas. Un poquito de comino. No os paséis con el comino si no os gusta o si os resulta fuerte. Si os gusta mucho, no pasa nada. Jengibre molido. Le ponemos también por aquí ralladura de limón. Sal y pimienta negra, una vez más como si no hubiese un mañana. Vamos a ponerle una cantidad generosa de pimienta negra que le va a dar alegría, sin duda alguna, a esta receta. Vamos, vamos, Iranzo, que ya lo tienes. Ahora, meneamos un poquito aceite de oliva, que se me olvidaba. Un poquito de aceite de oliva. Ok, y meneamos un poquito para que todo se quede impregnado. Vamos a poner... por aquí, los contramuslos. Uno, dos, tres y cuatro. Fíjate, aquí están mis campeones. ¿Qué os parece? Y ahora vamos con los líquidos. Los líquidos van a dar sabor y van a evitar que este asado se quede secote, ¿vale? O sea que es bastante importante. Y de hecho, si durante el asado vemos que esto se queda secote,
pues tenemos que acudir con un poquito de agua, con un poquito de caldo o un poquito más de alcohol. Primero de todo, el más fuerte, ponemos coñac, un chupito de coñac, por acá vino blanco, también le metemos vino blanco. Estáis viendo, tiene que haber un poquito de líquido, que haya un dedo de líquido abajo, porque se evaporará y cuando se evapore, pues ya casi estará hecho el guisote. Masajeamos el vino blanco, el limón. Masajeamos el vino blanco, he dicho. Estoy un poco nervioso. Me suele suceder cuando la comida está muy buena. Cortamos y ahí está, le metemos un buen toque de zumo de limón. Uno por aquí, quitamos pepita, que no nos interesa, que luego da una rabia. Cuando te sale una pepita, ¿qué para qué? No mola nada. Y por aquí el otro. Fuera. Nos limpiamos las manos con el zumo de limón, que es súper desinfectante. Lo tenemos. Y ahora le vamos a dar, ya que se ha llevado el liquidito, el toque de aceite de oliva que le habíamos puesto, mirad, hacemos esto. Pincelamos un poquito ahí, repartimos aceite de oliva virgen extra y nos vamos al horno. ¿Por qué no he puesto los garbanzos ahora? Porque son bastante saltarines. Entonces, o los ponéis al final o los ponéis con el cuscús directamente. Nos vamos al horno, una hora a 180 grados. Si en ese punto el pollo está asado y la piel está crujiente, perfecto. Si vemos que todavía la piel está un poco blandengue, hacemos un poco de grill y la dejamos bien crujientita y entonces ya lo tenemos listo y podemos volver haciendo el cuscús. Cuscús, tas, tas. Han pasado 50 minutitos. Fijaos, le he metido un calentón al horno porque el pollo está prácticamente cocinado, pero me parecía que la piel le faltaba un poco de crunchy. Y, hijo, cuando haces un pollo asado, que la piel quede crujiente para mí es un wing, 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 wing. Así que, mirad, mirad. Este es el sonido que yo quería escuchar y ahora, cuando ya ha pasado prácticamente toda la cocción, vamos a coger los garbancitos, porque si no, ojo, que petan en el horno. Empiezan plas, plas, y te ponen el horno estucado. Entonces lo vamos a meter en el último momento, simplemente para que se templen, y los ponemos por aquí. Y no os importe mojar con el agua de garbanzos, de cocción de los garbanzos, la piel del pollo, porque lejos de ablandarla, lo que va a hacer es que quede más crujiente. Ya sabéis que el agua de garbanzos se parece un poco a la clara de huevo, y cuando se evapora, queda crujientita, así que no es mal asunto. Volvemos a meter, le damos 5 minutos más que aprovechamos para hacer nuestro cuscús tas tas. Vamos a ello, vamos a hacer, ya lo sé. Me llueven críticas cada vez que me ven hacer el cuscús así, pero es una forma rápida y queda bastante guay. De verdad, os lo prometo. Ya sé que no es como el cuscús tradicional, que alguna vez lo hemos hecho en la pera limonera, pero está bastante guay. Cogemos el cuscús, bandeja, me gusta mucho más bandeja que en un cuenco, porque de esta manera queda mucho más repartido, si no, la parte de arriba siempre se queda un poco dura y la de abajo mucho más cocida. Truco bueno. Bueno, truco. Aquí no estoy inventando la pólvora yo, que todo esto está más que inventado. Le ponemos aceite de oliva, le ponemos un poquito de sal. ¿Y para qué hacemos esto? Para lubricar el cuscús. Que parece la nueva película de Esteso y Pajares, pero no. Se trata de esta operación sencilla y eficaz para que luego el cuscús te quede sueltecito, que es, yo creo, el único problema que puedes tener cuando empiezas a hacer cuscús. ¿Dónde podéis comprar cuscús? Bueno, en donde mejor, la casualidad es que es en establecimientos árabes. Ahí vais a tener cuscús muy barato y de una calidad tremenda. Y recordad que esto es una sémola de trigo, que las hay de muchos tamaños, de muchos tipos, depende del cereal, pero vamos, que es muy fácil de encontrar hoy en día, y como comida maravillosa por sí sola o como guarnición, vais a triunfar con ella. Creo que el caldo ya está caliente, de hecho está hirviendo, con lo cual perfecto, me vengo para aquí, lo cojo y vuelvo al cuscús. Necesitamos, para cocer el cuscús, papel film, como siempre, lo tenía aquí preparado a mano y estaba seguro de que lo tenía. Vamos a hacerle el caminito antes de nada, que luego no me quiero poner a buscar dónde está el principio del papel film y soltar juramentos, ya sabéis. Y ahora hacemos la siguiente operación, muy sencillita, por otra parte. Ponemos para 200 gramos de cuscús, 250 gramos de caldo de ave, soltamos, removemos un poquito para que se reparta y tapamos. En 4 minutitos esto está cocido. Casualmente, los 4 minutos que le faltan al pollo. Si es que somos como el equipo A, no damos puntada sin hilo.
Vaya, vaya. Ves esto y te entra el hambre, ¿verdad? Pues venga, no nos andemos con más zarandajas y vamos al lío. Destapamos el cuscús. Han pasado 4 minutos. Cuidadín con el vapor que suelta y ahora, con un tenedor, muy relajante esto, lo soltamos. Esto hay que hacerlo sí o sí porque si no se te queda un bloque de cuscús que ya no va a haber quien lo suelte. Le damos un meneíto. ¡Oh, qué bien huele! Me encanta. Qué guarnición más maravillosa que chupa el saborcico de todo lo que le pongas. Lo tenemos. Y una vez que tenemos el cuscús, vamos a emplatar. Tenemos que pensar un poco qué es lo que queremos. Yo quiero el cuscús en la base, pero que chupe todos los saborcicos, así que vamos a poner por aquí una buena ración generosa de nuestro cuscús, bien suelto y esponjado, tal que así. Y a continuación, cogemos y vamos a retirar uno de los muslámenes de pollo. Muslamen, palabra recogida por Forges, por el gran humorista gráfico que fue inventor de muchísimas otras palabras, como por ejemplo bocata. ¿Qué os parece? Bueno, pues muslamen también era suya. Maravilloso, de Forges. Ponemos todas las verduricas encima del cuscús y nos aseguramos de que mucho de su caldito vaya a poner encima. Ahí lo tenemos. Garbanzos, zanahorias, los ajos que se deshacen, calabaza. Esto ya sería un plato maravilloso, pero, nos falta la chicha. Pues se la ponemos y punto. Y aquí paz y después Gloria Gaynor. Cogemos un poquito más de salsa para el pollo. Le damos brilli brilli. ¡Buah! ¡Qué tratamiento de belleza, eh! Ahora sí que sí. Y ahora los toquecitos frescos. Podéis poner una ensalada al centro. Sería lo suyo, ¿no? Algo fresquito. Una ensalada de lechuga, muy sencillita, de escarola. Mira, temporada de invierno, escarola, le va de maravilla. Pero encima, además, le podemos poner la cebolleta, el tallo de la cebolleta, y esto que es muy moruno y que a mí me encanta es cuando hay pollo y hay cuscús, pon unas hojicas de menta que te van a alegrar cada mordisco donde pilles una de ellas. Te lo garantizo. Puede que no sea una receta típica navideña, pero no me digas que no ves esto y te entra ternura. Y no te acalora, no te acoge en su seno. Pues de eso se trata la Navidad, amigos. Pollo asado con verduras y cuscús.